Bueno, estamos con Facu Mesa Campo. Bueno, Facu, volviendo a la categoría, hoy de invitado con Caíto. Sí, la verdad que un fin de semana lindo. Recibí la invitación de Caíto justo cuando tenía carrera en Concordia y bueno, le dije que sí y estamos acá. Estamos funcionando bien, estamos adelante en los tiempos y bueno, esperemos ahora que él haga una buena clasificación y después, bueno, ver cómo se dan las carreras. Lo va a hacer con clasificación, carrera 1 y carrera 2, y de esa manera vas a estar cerrando seguramente lo que va a ser la segunda competencia, ¿no? Sí, largamos la segunda carrera, se lo habían todos invitados y bueno, esperemos que el auto termine enterito y podamos hacer una buena carrera, ¿no es cierto? Darle un buen resultado para todo el equipo y Caíto, ¿no es cierto? ¿Y qué responsabilidad para vos? Porque Caíto también está peleando el campeonato, seguramente va a querer sumar en la primera él y después que no le suceda nada al auto para poder sumar buenos puntos. Sí, por eso hay que cuidar el auto, la verdad que el auto se viene comportando muy bien, buen trabajo de todo el equipo, el motor anda de 10 y bueno, obviamente que son dos carreras, van a ser ágiles y bueno, hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Por ahí hay que pensar un poquito que sea la segunda carrera y hay que sumar también buenos puntos, así que va a estar un lindo espectáculo. Bueno, como siempre, por estar aquí, agradecerte a vos y bueno, que te diviertas en esta final de clasificación y obviamente también en la final tuya de invitado. Dale, muchísimas gracias y bueno, saludos para vos como siempre, a toda la gente, a todo el equipo de CF Racing, a Caíto. Y bueno, esperemos cerrar un buen fin de semana. Gracias. Nos vemos en la final. Dale, muchísimas gracias. Sí, la verdad que es una categoría que es mi principio en el automovilismo. Creo que tanto acá en la FA como en Zonal se fundó este automovilismo que tengo en el interior, así que trataremos de aprovechar que estamos acá con la gente que se quiere, con el público que viene a ver el espectáculo, así que trataremos lo mejor posible, obviamente, ganar y sumar puntos para sumarnos a hablar. ¿Y ahora cómo vas a estar corriendo? ¿En la primera o en la segunda? No, la segunda invitado, así que tiene que hacer una buena labor el titular, tratar de terminar lo más adelante posible. Y si no, bueno, no importa. Lo que a mí me gusta es correr y divertirme, así que creo que hoy va a ser una linda ocasión para divertirse. Que haga una presión doble, porque está puntero en el campeonato, tiene que seguir allá arriba. Un error lo va a activar de poder conceder el gol de fútbol. Sí, así, como decís, por eso hay dos objetivos hoy y uno es tratar de sumar la mayor cantidad posible para Fernando y primero que nada, gracias Fernando por la invitación y feliz cumpleaños también y trataremos nuevamente, si se puede ganar, vamos a tratar de ganar. Creo que tengo un gran auto, la verdad que es un equipo que trabaja mucho, el auto anda muy bien y también tengo grandes rivales en mi carrera, así que tengo a Luciano Menocchio, a Facundo Mesa Campos, a Sebas Gropo, a Matías Borsici, que son referentes acá en el asfalto de APAC, en el asfalto de Chaco Barnieri, así que... Hay que incentivarlo para que vuelva, ¿eh? Y nada, sí, creo que se tiene que incentivar entre todos. Está dura toda la mano y creo que si se labura se puede resaltar. Hay que trabajar en equipo, creo que los dirigentes tienen que pensar un poquito más. Creo que la comisión de Caíto es muy buena y ojalá que se resuelva. Ahora se viene la larga del circuito, y creo que eso va a ser un puntapié inicial para que esto vuelva a resaltar y ojalá que el automovilismo del Chaco vuelva a ser lo que era hace una década, más o menos, donde había repechaje, donde la gente tenía y comía asado afuera, y a eso se apunta. Ojalá que este año finalice de la mejor manera y el año que viene se empiece con una nueva base para que esto resalte. No, gracias a vos, saludos a toda la gente y bueno, trataremos de divertirlas a todos y obviamente ganar más puntos.